El próximo mes no solo marcará el inicio de la nueva Superliga de Primera División, sino que además se dejarán de transmitir gratis los partidos para darle paso a las señales de Fox Sports Premium y TNT Sports. El 18 de agosto, Turner y Fox pondrán en marcha los dos canales que emitirán los encuentros del fútbol argentino cuando comience el campeonato. Desde el 4 de marzo pasado, ambas empresas ganaron la puja por los derechos audiovisuales de la pelota y firmaron un convenio por 5 años, hasta junio de 2022, por una suma de 17.526 millones, con una posibilidad de extenderlo por 5 años más. Rápidamente comenzaron a diagramar la forma en la que iban a difundir los contenidos por cable. Desde La Nación aseguran que el pack completo tendrá un valor de 300 pesos, precio único que no dispondrá de opciones fragmentadas, como por ejemplo los encuentros de un solo equipo. Lo que aún no está confirmado es si el gobierno subsidiará los primeros 3 meses, ya que estamos en tiempos de elecciones. Si fuese así, de todas formas habrá que suscribirse al servicio. En la plataforma vía internet, cuya fecha de salida a la venta no está confirmada, podrá pagarse por partido o por equipo. Para no perjudicar el negocio de la TV por cable o satélite, el abono por internet sería más caro. En cuanto a la versión online de la plataforma para ver el fútbol, la idea de las dos empresas es transformarlo en una especie de Netflix del fútbol, en el que estén disponibles los encuentros de la última fecha, pero también de las anteriores. Así, el que contrate el abono online podrá disfrutar de cualquier partido, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Esta plataforma virtual reemplazará hasta lo que ahora era el canal de YouTube de Fútbol para Todos, el de Canal 13 y el de Telefe, que supieron transmitir los partidos de primera hasta el final del torneo pasado. Ahora ese contenido se arancelará. Los 392 duelos que conforman en la temporada 2017-2018 serán repartidos en partes iguales, por lo que cada canal pasará sus 196 partidos correspondientes en vivo y luego podrá emitir los demás en diferido con su propio estilo, periodistas, producción y estética. Entre los meses de agosto y noviembre, la primera parte del torneo, ambas firmas acordaron que haya 4 partidos por fechas incluidos en el abono básico. Estos encuentros, que podrán aumentar de acuerdo a lo que decían las empresas, serán emitidos en simultáneo, 2 por cada señal, y se verán en una calidad de imagen estándar. El HD se abonará por separado. Además, cada emisora tendrá la libertad de elegir la programación que mostrará. TNT Sports no estará exclusivamente dedicado al certamen de primera división. El mismo podría incluir diversos programas que nada tengan que ver con el fútbol. Por el lado de Fox Sports Premium, sí estará plenamente abocado a la pelota. Tendrá contenido propio a las 24 horas, repeticiones de los partidos y hasta programas de análisis y debate. El contrato firmado entre la AFA y las marcas prohíbe la emisión simultánea de los encuentros, a no ser que se presente alguna solicitud particular por las fuerzas de seguridad o cuestiones deportivas, como lo son una definición por el título o el descenso. En los últimos días se viralizó un video promocional por parte de ambas empresas. El spot hace hincapié en la importancia del fútbol en distintas situaciones de la vida cotidiana. La puesta en marcha de las nuevas señales no llegará necesariamente el 18 de agosto, día en que se inicia la Superliga. A partir del 1 de agosto ya entrarán en vigencia las 2 nuevas plataformas que transmitirán los partidos del fútbol argentino y habrá programación y pruebas piloto. La presentación oficial de la sociedad está prevista para el 15 de agosto en La Rural. Comenta debajo tu opinión acerca del tema, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.